amigos de Prima Perú TV, estoy con Alexia Barnechea aquí. Ya próximamente se viene la película Hierbabuena y Hierbamala. Sí, qué emoción, es mi primer largometraje y sí, estoy muy feliz por, a ver, porque me han dado esta oportunidad. Y bueno, sí, estoy muy emocionada de salir en la pantalla grande. Va a salir en Cineplanet y en Cinemark, no se olviden, estén atentos, amigos. Así es, además al lado de grandes actores, Norca Ramírez, sí, sí. Gerardo Zamora, Úrsula Bosa. En verdad estoy súper feliz por compartir con ellos. Va a ser mi primera vez compartiendo con Úrsula Bosa, por ejemplo. Pero Nurka Ramírez, aunque no lo crean... Cuéntame. Ha sido mi profesora de actuación. En el taller de talentos. Sí, claro. Entonces es muy interesante compartir con mi profesora de actuación en una película así. Porque yo creo que me va a enseñar más de lo que ya me ha enseñado. Y voy a intentar de rescatar algo de cada actor, de cada actriz, porque son muy buenos todos. Así es, pero nosotros también tenemos en De Vuelta al Barrio, más conocida como Toti. ¿Qué tal ese personaje para ti? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaste en ese entonces? Bueno, cuando me dijeron que iba a actuar en esta película, en la serie, primero comencé como extra. Y después cuando me dieron mi primer guión, comencé a estudiar mi personaje, a intentar de conocerlo más, en verdad, a crearlo más que todo, porque era un personaje completamente nuevo, nadie sabía nada de Toti. Y bueno, poco a poco fui construyendo más mi personaje, me dieron más textos, gracias a Dios. Y bueno, sí. Además eres un boom en las redes sociales. Yo también la sigo, veo sus historias, los sorteos que también realizas. Ay, sí. Pero ¿cómo es para ti? Porque tú eres ahora influencer. Sí, influencer. ¿Cuántos seguidores ya? Uy, como 100,000 aproximadamente. 100,000, nada más, imagínate vos. Uno acá con 54,000 se emociona. Pero en sí, en realidad. Y ahora, referente a esta película, tiene un tema muy importante: lo de Sendero Luminoso, el terrorismo. En verdad, estoy súper feliz porque Francisco Osorio ha decidido hacer una película así, que sinceramente yo creo que es esencial para nuestra sociedad, para los jóvenes como yo, para que se informen más sobre el terrorismo, para que sepan lo que nuestros abuelos, nuestros padres pasaron y que no vuelva a pasar en un futuro, y se haga realizar en Cajabamba, en Cajamarca. Y bueno, sí, estoy muy feliz por eso. ¿Ya cómo van a ser las grabaciones? ¿Ya te comentan algo? ¿Más o menos en qué fecha te vas para allá? Bueno, se va a grabar en septiembre y va a salir la película en marzo, así que ya saben, atentos amigos, ya saben. También les voy a estar avisando en mis redes sociales, ya saben. Y va a salir en Cineplanet, en Cinemark, en la pantalla grande. Claro que sí, y estoy muy emocionada. Así es, pero ¿cómo fue el contacto con el director, casting? Yo ya sé, ya se conocían de otro... Bueno, la historia de verdad es un poco graciosa. Estaba en una premiere y de la nada estaba así, súper feliz, posando así. Volteo y se me acerca la gatita que está por ahí y me dice, te cuento que estoy haciendo un nuevo proyecto. Y yo le digo, interesante. Y me habla sobre esta película y en verdad yo me emocioné demasiado y estaba así súper emocionada. Ya veía mi futuro así, estaba soñando, porque siempre ha sido un sueño participar en una película. Entonces sí, fue por una premiere donde la conocí y bueno, sí, ahora ya estoy en la película. ¿Pero ya te has comunicado con los demás actores, con Norca, con Gerardo? ¿Ya les has dicho, vamos a compartir rol, algo? ¿Ya han conversado? Bueno, con Norca ya la conocía, pero a los demás sinceramente no los conozco mucho, entonces todavía no he hablado mucho con ellos, pero sí estoy muy feliz por compartir una película con Norca, que fue mi profesora, o sea, hasta ahora yo estoy así, en shock. Me imagino, comparto ese sentimiento también, también fue alumna. Ahora, ¿algo más que desees acotar? Bueno, que me pueden seguir en Instagram como ale.barnechea y en YouTube como ale.barnechea, ya saben. Ya saben, amigos de Prima Perú TV, estamos que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chao!